¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Pablo, tengo 29 años y lo que acaban de ver es un video donde muestro un mouse que adaptamos con mi papá y mi hermano para que yo, que nada más muevo la cabeza, pueda utilizar la computadora. Este mouse me permite a mí desarrollarme como diseñador gráfico. Como verán, soy cuadripléjico. Pero para que entiendan esto, les tengo que contar algo. Desde los 5 años yo jugaba al rugby. Hace 10, jugando un partido en primera, mi cabeza golpea contra el hombro de un rival, en un scrum. Yo no sentí nada. En ese momento la pelota se jugó normalmente y cuando mis compañeros se levantan, yo me desplomo en el piso boca arriba. Yo no pedí ayuda porque no sentía nada. Me quería levantar y no podía. Un amigo ve que no andaba, que algo no andaba bien y paran el partido. En ese momento todos venían y me decían, quédate tranquilo, no te muevas, va a estar todo bien. Mi hermano que estaba afuera de la cancha se acerca y me dice, tranquilízate, no pasa nada. Yo, tranquilo, viste, no sentía nada. Llamo a una ambulancia y me trasladan. En el camino yo en todo momento le decía a mi hermano, por favor no le digas a mamá, para que no se preocupe. Cuando llego al hospital, lo primero que hace una enfermera es cortarme la camiseta. Yo le digo, pará, no me cortes la camiseta, la tengo que devolver. Y miró con una cara diciendo, nene, no entendés nada. En ese momento viene mi hermano y me dice, mirá, el médico pidió que te quedes 4 o 5 días más en observación, así que le vamos a tener que avisar a mamá. Resultó que esos 4 o 5 días pasaron a ser 6 meses en terapia intensiva. Yo en ese momento pensaba que un día iba a mover un brazo, al otro día otro, y que de un momento a otro me iba a ir del hospital caminando. Lo que me ocurrió fue que sufrí una lesión en mi tercer cervical, que me produjo una cuadriplejía. Esta cuadriplejía me impide mover mis extremidades. Y en ese momento me impedía, por sobre todo, mi capacidad, me afectaba mi capacidad respiratoria. Estuve casi un año con respirador. En esos meses me pasaron un montón de cosas buenas y malas. Entre las cosas buenas, y que aún me siguen pasando, gracias a Dios, es el apoyo de mi familia, de mis amigos y de gente que ni conozco. En el hospital, para pasar el tiempo, me ofrecen que una psicóloga me atienda. Yo digo, bueno, dale, vamos a ver qué pasa. Resultó que venían dos psicólogas a las 8 de la mañana.
Para los que no saben, en terapia intensiva, para las 6:30 de la mañana, ya te bañaron, te afeitaron, te cambiaron y no hay mucho más para hacer. Venían a las 8 de la mañana y me decían, ¿qué tal, Pablito? ¿Qué hiciste hoy? Bueno, me bañaron, me afeitaron. No, mucho más. Al otro día lo mismo. Al tercer día vienen y me dicen, ¿qué hiciste hoy, Pablito? Yo las miré y le digo, voy a llamar a mi mamá. Mi mamá entra en la sala, estaban las psicólogas, mi mamá y yo. La miro a mi mamá y le digo, no me puedes sacar estas dos pelotudas de acá. ¿Qué voy a hacer a las 8 de la mañana? Cuando salí del hospital, los médicos de ese entonces me dijeron a mí y a mi familia que iba a ser imposible que me pueda mover por mis propios medios, imposible volver a respirar sin depender de un respirador. Por ende, no iba a tener volumen de voz, porque al estar conectado a un respirador, el aire no pasa por las cuerdas vocales. Imposible volver a estar sentado. Iba a tener que estar el mayor tiempo acostado porque el cambio de posición me descompensaba mucho en ese momento. Imposible ser independiente. Yo me imaginaba que no iba a poder volver a estudiar, no iba a poder volver a trabajar, no iba a tener más vida social, que iba a tener que depender de alguien para todo. No fue fácil ir revirtiendo cada uno de esos no. Mi doctora, que se encargó de la rehabilitación y que actualmente me atiende, la doctora López, me decía en forma de ejercicio, en tu casa desconectate al respirador 20 minutos y conéctatelo 2 horas. Yo me lo conectaba 2 horas y me lo conectaba, si me acordaba, 20 minutos. Un día llego al instituto sin el respirador. Yo usaba un respirador a batería que tenía una autonomía. Y cuando llego la doctora me dice, ¿y el respirador qué hiciste? Lo dejé en casa. Dice, pero estás loco, si te pasa algo. Y bueno, si me pasa algo, ya está. Todo fue un proceso. El primer mouse también lo fue. Era muy aparatoso, necesitaba de un software. Tengan en cuenta que la tecnología de hoy no es la misma que la de hace 10 años atrás. Y además dependía de una máquina. No me era práctico para lo que yo quería, que era dibujar. Un día, pelotudeando con mi hermano, se nos ocurrió probar un mouse a bolita en la frente. Y de ahí surgió, che, ¿y si probamos esto en la nuca? Así de paso no me tapa la vista. De ahí pusimos algo en el pelo para que el pelo no moleste. Conseguimos un mouse óptico. De brazo usábamos una lámpara vieja de dibujo, todo atado con cinta. Pero andaba muy bien. Los primeros clics, poníamos una mesa. A esa mesa le poníamos un tornillo. A ese tornillo le poníamos un cable. El otro cable se lo poníamos a la tuerca. Y la tuerca me la ataban a mi antebrazo. Entonces yo levantaba el hombro, tipo, ¿qué me importa? Hacía contacto y hacía un clic. Después pasamos a usar esos pulsadores que hay en las salas de juego. También me lo ponían abajo de cada codo. Yo levantaba y hacía clic. Después avanzamos un montón. Conseguimos unos microswitch que yo los mordía y también hacía clic. Cada tanto me daba una pequeña descarga. Me han dicho que hacía mal a los dientes, pero la verdad que no me importaba, andaba muy bien. Y después conseguimos
Ese sistema que vieron en el video, un sistema que yo soplo y aspiro, y tengo los ambos clics. El enganche lo fuimos cambiando porque también cambié de silla. Y aún hoy sigue en proceso, pero la verdad que funciona muy bien. Este mouse es barato. Voy a cualquier computadora, lo enchufo y anda. Y cualquier sistema operativo me permite trabajar. Es algo que aún hoy no he visto en ningún lado investigando. Este mouse y el hecho de recuperar la fonación, algo que ocurrió paralelamente, me permitió acercarme a una computadora. Y fue una de las primeras grandes independencias que tuve. Para ese entonces, decidí volver a la facultad. Yo estaba estudiando diseño industrial en la Facultad de Arquitectura, que es el monumento a la barrera arquitectónica. Cuando decidí volver, la carrera como que no me cerraba mucho porque tenía que delegar mucho a terceros. Tenía el problema de la accesibilidad que era fundamental. Y tampoco quería que me digan, no, dejá, tu maqueta está bien. No, no. Una profesora que tenía ahí y que daba clases en otra universidad me comenta de que si no me gustaría estudiar diseño gráfico. Y me cuenta un poco de la carrera. Y me empezó a cerrar por todos lados. Por la accesibilidad, la vida más llevadera para mí. Imagínense que yo a mis compañeros, a mis amigos que estudiaban diseño gráfico, en ese entonces los cargaba con que ellos nada más se dedicaban a hacer calcomanía. Y miren dónde terminé. Pero todo esto no es tan fácil. Y la gente, y hay muy poca información de cuando uno tiene un tipo de accidente así. Y la gente que debería dártela, esa información no la hace fácil. Por ejemplo, para los que no saben, la gente que estamos en silla de ruedas utilizamos un almohadón. Es un almohadón que vos lo comprás, bueno, en realidad no lo comprás, debería otorgártelo la obra social o el Estado, y es un almohadón que no te lastima, no te escarás, y te dura como 10 años. Una terapista ocupacional que tenía en ese entonces no me informa de este almohadón, sino de otro, un almohadón de mi hijo, que es un almohadón que cuesta 5.000 veces menos y que se hace de forma muy casera con semillas de mi hijo, que lo único que hace es quemarte el culo. Sé que al día de hoy lo sigue recomendando. Esta mujer y muchos otros profesionales tienen el concepto de, no te vamos a decir que existe, porque si no lo puedes comprar o conseguir, te creamos una ilusión. Yo digo que no. Vos le tenés que decir al paciente y a la familia que existe esto y muchas otras cosas más, porque en definitiva, lo que se busca es buscar mejor calidad de vida y que después quede en uno qué hacer. Para los que no saben, una escara, si no se trata, se hace, una escara se hace muy rápido, si no se trata se infecta y no la contás. Esto es un poco lo que yo hago con el mouse. Yo no pretendo ni lucrar con esto, ni tampoco pretendo patentarlo. Yo quiero que se sepa que es un mouse óptico que se pone en la nuca y que con una idea simple se puede dar una gran solución. Yo todo lo relaciono con estas cosas. Mi capacidad no cambió. Yo tuve que adaptar algunas cosas, pero otras no cambiaron. Sin embargo, fue bastante arduo este camino, pero no imposible. Es una elección ponerse en este lugar o en otro. En definitiva, lo que se busca es, lo que yo busqué siempre fue
mejor calidad de vida, lograr pequeñas grandes independencias y saber que las cosas de a poco se acomodan. Yo sé que existieron y existen obstáculos con los que lidiar, pero desde mi experiencia solo puedo decirles que nadie los condicione con imposibles, lo imposible está en la mente de los cómodos. Muchas gracias.